Cuando Thomas Shane se enamoró de Barbara Jagger, todo ocurrió rápidamente. Ella era joven, vibrante, bella y llena de vida. Él nunca había sido un hombre muy feliz. Sin esfuerzo aparente, ella lo cambió por completo. Shane se sintió bien por primera vez en su vida. Todo cuanto ella hacía era otra pieza de un rompecabezas que él no sabía incompleto. Y lo mejor de todo era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas. Era su musa. La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme. Thank you.
Algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas, pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto. No quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad. En la mayoría de los casos, las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura. Pero para los casos más complejos como el del novelista no bastaba, precisaba su mente. En lugar de poseerlo, se contentó con rozarlo. ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica? Miraba por los barrotes de la celda. Barry estaba detrás de mí balanceándose sobre los pies. Parecía tan enfermo como yo. El agente Nightingale estaba del otro lado de los barrotes con la sheriff Bicker. Tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano. Parecía desquiciado. Por fin es mío, Stephen King. Aquí están todas las pruebas, incluida la conspiración para asesinar a un agente federal. Se regodeó.